yo creo que estamos en este momento más cerca del acuerdo que del quiebre. Se ha trabajado mucho este mes que ha transcurrido, va a transcurrir prácticamente un mes, han transcurrido 3 semanas desde la Asamblea Provincial Extraordinaria. Creo que no hemos perdido el tiempo, lo estamos ganando en el sentido positivo. Ya están las llamadas simulaciones que se hacen en el seno del Ministerio de Hacienda de la provincia, se cotejan estos números con el Ministerio de Educación. Está este trabajo en la paritaria, está a punto de firmarse un acuerdo mediante el cual el gobierno provincial se compromete al blanqueo de esos 300 pesos y está para determinar hasta el día 10, que es la fecha de la asamblea. Nosotros necesitamos que ese pronunciamiento se produzca antes del día 10 para que lo trate la asamblea en cuanto al calendario de concreción de pago de esos 300 pesos, pasándolos